Alleluia, 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 alleluia. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, dice la primera lectura: estáis cimentados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Hoy la Iglesia celebra un apóstol, Santo Tomás. Él era uno de los 12 apóstoles. Dice la tradición que era pescador, fue llamado por Jesús y era un hombre muy rudo, con mucha fuerza. Se nota en las expresiones cómo amaba a Jesús. Cuando Lázaro había muerto, Jesús dice: nuestro amigo Lázaro ha muerto. Pero me alegro por vosotros. Jesús va a hacer este milagro de resucitar a Lázaro. Entonces los apóstoles, que le querían a Jesús, dice: pero si en Judea, en Jerusalén, te querían matar hace unos días, te querían apedrear, no subas, corre peligro tu vida. Y Jesús, él va decidido, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Y Tomás, en contra de la opinión de todos, que no querían que Jesús subiera a Jerusalén, Tomás dice: vamos con Jesús y muramos con él. Muramos con Jesús. Si a él lo apedrean, que nos apedreen también a nosotros. O sea, demuestra una psicología este apóstol Tomás, de un hombre muy valiente, muy que amaba a Jesús. También cuando Jesús dice que va a la casa del Padre a prepararnos una casa, una mansión, y es Tomás quien dice: pero ¿dónde vas? No sabemos el camino. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, que resumen toda la vida cristiana. Y después ya Tomás no aparece, aparece en la escena de este evangelio, cuando los apóstoles, en el cenáculo, con las puertas cerradas, Jesús se le aparece y ellos, llenos de alegría, transmiten esta noticia a Tomás, que no estaba con ellos. No sabemos los motivos por qué Tomás no estaba. Pero le dicen así claro: mira, hemos visto al Señor, está vivo, resucitado. Y ahí es donde Tomás dice que no está de acuerdo con eso, que él, para creerlo, tiene que verlo. La incredulidad de Tomás. Y a la semana siguiente, estando reunidos, a los 8 días, o sea, era la Eucaristía, que se celebraba cada domingo, pues Jesús aparece de nuevo y le dice a Tomás: mira mis manos, mira mi costado, mete la mano y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces, cuando Santo Tomás hace esta profesión de fe y dice: Señor mío y Dios mío, de rodilla ante Jesús, lo confiesa como Señor, como Dios. Y dice San Gregorio Magno que nos benefició a nosotros más la incredulidad de Tomás que la fe de los apóstoles, porque esa incredulidad de Tomás curó nuestra incredulidad, para que nosotros también creamos y recibamos esta bienaventuranza. Has creído porque has visto, le dice Jesús. Dichosos los que sin ver han creído. Entonces, hermanos, seremos dichosos si creemos, aunque no veamos físicamente a Jesús glorioso, resucitado, pero creemos por la fe. ¿Y qué hemos creído? ¿Qué tenemos que creer? Que Él ha muerto por nosotros, que te ha elegido, que te ha dado su Espíritu, que te ha dado un programa de vida. Todos tenemos un programa de vida diseñado por Jesús, y con ese programa nos da la fuerza. Por ejemplo, pongamos un ejemplo a San José, que no quería esa misión, quería huir y abandonar a su esposa. El ángel de Dios le dice: tómala, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Entonces, San José cumple su misión de ser esposo y padre, y Dios le da esa gracia para cumplir ese programa. San Pablo, Ananías no quiere bautizarlo porque es un perseguidor. Jesús le dice: bautízalo, yo lo he elegido, es un instrumento elegido. Anunciará mi nombre a los judíos, a los gentiles, a los reyes, a todo el mundo. Y yo le mostraré lo mucho que tendrá que padecer por mi nombre. O sea, a San José le da un programa, a San Pablo le da un programa, lo mucho que tendrás que padecer por mi nombre y anunciar el Evangelio al mundo entero. Entonces, tú tienes que descubrir, y vas a descansar, cuál es el programa que Dios ha pensado para ti. Dios ha pensado un diseño. Puede ser una revelación o puede ser la voluntad de Dios, que tienes que descubrir. ¿Qué quiere Dios para ti? Hay un diseño, un programa. Si la cumples, serás feliz, sabiendo que Cristo te va a ayudar. Si Dios le encarga a San José ser esposo y padre de la Sagrada Familia, Dios le da esa gracia para no huir,
y cumplí su misión. Y cumplió su misión perfectamente. Si Dios a San Pablo le llama, le da un programa, le da la fuerza. Y al final de su vida, ya ancianito, San Pablo, y en la cárcel, dice: he combatido el buen combate, he llegado a la meta, he conservado la fe. ¿Has visto? Pues así, tú y yo tenemos un programa diseñado por el mismo Cristo que tienes que realizar con la gracia de Dios. No te va a faltar la gracia de Dios. Efectivamente, Tomás tenía este programa. Cristo le dijo: vete al mundo entero. Entonces los apóstoles, reunidos en Jerusalén, se distribuyeron en el mundo entero. Tú para acá, tú para allá. A Tomás le tocó para la India, Asia. Y dice la tradición que cuántas conversiones, cuántos milagros, cuánto anunció el Evangelio en toda la costa malabar de la India. Todavía hoy le recuerdan los cristianos de Santo Tomás en la India. Cumplió su misión y fue mártir. La casulla roja anuncia esto, el martirio. Todos los apóstoles fueron mártires. A Santo Tomás le subieron una colina y de ahí le despeñaron y murió. Otros dicen que murió atravesado por una espada. Fue mártir Santo Tomás. Y así todos los apóstoles. Hermanos, pidamos a Dios esa gracia, que nos muestre clarísimo cuál es nuestra misión. Tenemos un programa pensado por la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han pensado para ti un programa que tienes que realizar en tu vida. Si lo realizas, o sea, si haces la voluntad de Dios y no la tuya, porque aquí todos tenemos proyectos, deseos. Al principio Santo Tomás no quería, dice una tradición, que no quería ir a la India, que estaba enfermo y que no podía. Pero después Dios le habló tan claro, a través de acontecimientos, que marchó a la India a evangelizar. Entonces, hermanos, pidamos a Dios que nos dé esta gracia de descubrir qué tiene Dios pensado para mí, cuál es el programa que debo cumplir con la gracia de Dios. Y ahí seré feliz, ahí me realizaré como hombre, como cristiano, como santo. Así que ánimo, hermanos. No exijamos pruebas. Cristo ha resucitado, la prueba es que estás en la iglesia. Él ha vencido la muerte, te da su espíritu para que puedas caminar en la iglesia. Él te ama, no dudes de su amor, no dudes de su poder para hacerte santo, no dudes de su llaga gloriosa para curarte cualquier flaqueza, cualquier pecado. Entonces, y además un deseo enorme que tiene Cristo, no solamente de ir a la cruz, ardía en deseo de ir a la cruz para salvar al mundo entero, le quemaba, dice el Evangelio, con un bautismo, tengo que ser bautizado, y como estoy deseando que se cumpla. Este bautismo era, porque bautismo en griego se dice batzein, y batzein significa sumergirse. Y dice la nota de la Biblia de Jerusalén que Cristo se sumergió en un abismo de sufrimiento en su pasión y muerte para llevar al mundo entero a la gloria. Al que quiera, el que crea y se bautice. Entonces Jesucristo ardía en este deseo, le ardía el corazón de salvar a los hombres. Y no le importaba corona de espina, burlas, azotes, cruz. Él tenía este corazón ardiendo por llevar el Evangelio al mundo entero, empezando por Jerusalén, yendo a la cruz y enviando a sus apóstoles, que son el cuerpo de Cristo, al mundo entero para que anuncie el Evangelio. Y este deseo le llevó a Cristo a entregarse a la cruz para salvar al mundo. Este mismo espíritu que llevó a Santo Tomás a evangelizar por toda la parte de Asia, de la India, este mismo deseo es el que quiere Dios poner en tu corazón. Este mismo deseo
el que tiene Cristo, de que estemos con Él en el cielo. Padre, los que tú me has dado, quiero que estén conmigo para que contemplen mi gloria. Cristo, el mismo que ardía en deseo de ir a la cruz, arde en deseo de estar contigo en el cielo eternamente. Entonces, si Él desea esto, no desees tú otras cosas. De revolcarte con mujeres, con pornografía, o de hacer dinero robando, o de fiestas emborrachándote. No desees eso. Desea lo que Cristo desea, estar contigo. Tú imaginas un novio, un esposo, que quiere estar con la esposa, y la esposa está pensando en su abuelito, en su amiguito del pueblo, y se harán los dos una sola carne, Cristo y su iglesia. Quiere ser uno contigo.